Bueno, el programa es de la Alcaldía de Manizales, de la Secretaría de Desarrollo Social, en convenio con el Centro de Desarrollo Comunitario Versalles. El objetivo del programa es garantizarle al adulto mayor una atención integral que pueda mejorar la calidad de vida en ellos. Entonces, principalmente está dirigido a todos los adultos mayores que se encuentran en vulnerabilidad y desprotegidos. Bueno, el programa funciona de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Al ingresar ellos acá se les brinda un desayuno, un refrigerio, un almuerzo y refrigerio nuevamente en la tarde. Durante ese periodo de tiempo que ellos permanecen acá, se les hacen diferentes actividades orientadas a la actividad física, a danza, hay una asesoría espiritual, también taller de manualidad, un apoyo permanente de enfermería, trabajo social y psicología y fisioterapia. Primeramente recortamos la Virgen, luego comenzamos ya con los ingredientes, con el aserrín. Ya como bien lo estamos mirando, tiene azul, verde, amarillo, café y un cafecito claro. Luego, íbamos echando pues primeramente, empezamos por los rayitos. Los rayitos como eran, son de color café oscuro. Luego de que hicimos ese proceso con el color café, seguimos con lo del centro, que viene a ser como el más clarito, un café más clarito. Luego empezamos con hacerle el manto. El manto, como bien lo miramos, es verde. El vestido viene de color azul, la cara rosada, las manos rosadas y el cuerpo del niño también es rosado. Pues prácticamente todas las niñas muy cordialmente nos tratan bien, que vean, nos tienen recreación, una cosa y en otra. Llegamos en la hora del desayuno, ya las niñas dicen, bueno, vamos a lavarnos las manitas que vamos a pasar al comedor, al desayunito. Pasamos de allí el desayuno, ya salimos a hacer unas actividades con este muchacho Julio. Actividades, hacer gimnasia y una cosa y otra. Acabamos allí, ya viene ya a las 10:30 de la mañana, ya nos dan una frutica, como una media once, una frutica.
súper bueno. Allá nos consienten mucho. Pasamos muy divertido. Hay música, hay gimnasia, hay manualidades, hay mucha variedad de programas. Las que trabajan y las colaboran, muy, muy especiales todas y todos. Y los compañeros, las compañeras, estamos muy contentos, yo estoy muy contenta. Están adelantando unos procesos de sensibilización con las familias de los adultos mayores y con los jóvenes, tratando de sensibilizarlos acerca de la importancia de los procesos de envejecimiento, vistos esos como unos procesos que garanticen al adulto mayor que ese envejecimiento sea un envejecimiento activo y saludable en ellos. Entonces, en el momento se han realizado encuentros generacionales con jóvenes, adultos y todas las familias de los abuelos para poderlos apropiar y darles a conocer cuál es la importancia del buen trato y de ese reconocimiento que se le debe dar hacia adulto mayor. Yo soy Jorge. Más solo que nunca vamos a tratar de acompañarlo. Bueno. Primera etapa, lo que era como cumplir con la cobertura que se tenía, que era de 100 abuelos, efectivamente se cumplió, hasta ahora tenemos 103 abuelos inscritos. Desde el área social se está manejando lo que es tres procesos, básicamente, que es el proceso de capacitación, proceso comunitario y pues el proceso que se lleva así con los abuelos. A nivel, digamos, de procesos de capacitación, se están realizando capacitaciones con las familias de los adultos mayores y con jóvenes de la comuna sobre procesos de envejecimiento, digamos, cómo debe ser el trabajo y el manejo con ellos. Con los adultos mayores se maneja talleres pues lúdicos formativos, donde pues lo que consiste es como generar conciencia en ellos sobre la etapa en la que se encuentran y cómo que ellos sientan que son todavía activos y pues productivos en la sociedad. También se manejan visitas familiares y visitas domiciliarias. En cuanto a visitas familiares, lo que se hace como se pretende es generar espacios de diálogo y reflexión con las familias, en donde ellos puedan como sentirse involucrados en todo el proceso que se desarrolla con los adultos mayores.